desde los estudios de Telemundo 51, Mariana y Abel nos tienen Acceso Total. Hoy está con nosotros aquí True Divine, fíjense bien. Así que un aplausote para ustedes. Yo a ustedes las entrevisté cuando yo trabajaba en Nueva York hace unos años atrás. Tenían cuando aquellos 14, 15 años, unas niñitas. O sea, pero eran seis. Ahora solo quedan tres personitas nada más. A ver, ¿y por qué siguen con True Divine? Porque ustedes son las cabezas del grupo. Ustedes, ellas dos son las mera mera del grupo y por eso se llama True Divine. Pero ella es la tercera y también canta. ¿En un futuro va a ser True Divine? Por ahorita no, vamos a hacer True Divine todavía, pero sí, éramos seis cuando nos entrevistó hace ratico, pero quedamos las que más pasión tenemos por la música y por lo que hacemos. Pasión por la música y por lo que hacen, pero ya están, ya son adultas, ya tienen 19 y 20 años, ya no son una niñita cuando las conocí. ¿Esto ha cambiado mucho en ustedes? O sea, ¿el tema que ahora cantan es diferente a lo que cantaban hace unos años atrás? Bueno, los géneros están más definidos, estamos haciendo más pop rock. Antes teníamos mezcla de reggaetón y todo, y eso es lo que nos queremos concentrar. Lo que nos gusta y lo que hacemos bien, el pop. Y ahora me imagino que también el público al que ustedes van a emitirse, o que ustedes van a representar, es diferente también. Antes a los niños, ahora es un poquito más adulto la jóvenes, gente, el público. Más adulto, pero todavía tenemos para todas las edades, y próximamente nuestro nuevo CD también lo pueden comprar en iTunes, y es un buen regalito para diciembre, para Navidad, para todas las edades. Y ahora están pensando seguramente en los noviecitos y esas cositas que vienen por ahí, ¿o no? ¿O solamente se van a dedicar nada más que a la cantada, o sea, al mundo del escenario, al mundo del espectáculo? Estamos enfocados ahora mismo en el colegio y también en la nueva producción. Claro. Amanda, no tiempo para eso. ¿Ustedes dos son hermanas? Sí. Bueno, ¿y por eso se quedó en el grupo? Baila con ustedes y también canta. Bueno, ahora tienen aquí ya calientito, salido del horno, pero se llama Amor Sin Límite, de True Divine. ¿Qué pretenden con este disco? ¿Quién quieren conquistar? ¿A quién va dirigido? ¿Y dónde podemos comprarlos? Bueno, queremos estar dirigido a los jóvenes, queremos llevar un mensaje positivo, alegre. No queremos música que va a hacer impactar algo negativo. Queremos esto. Es música diferente, porque sí, hoy en día no hay muchos grupos que tienen ese mensaje positivo, de alegría, de positividad y energía, y eso es lo que queremos llegar. Bueno, el primero yo recuerdo que fue un tremendo éxito en Nueva York, espero que eso también, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es el tema que nos van a cantar al final? Sin tu amor. Sin tu amor, y sin tu amor tampoco yo no soy nada, por eso, y sin Acceso Total mucho menos. True Divine, que ella nos va a cantar un tema muy hermoso, ¿cómo se llama? Sin tu amor. Sin tu amor, así que lo dejamos con esa hermosa canción, y recuerde, buen fin de semana.